si bien Rodrigo, no estamos acá con Franco en la cancha durante casi todo el campeonato, justo fue fundamental para que para animar al equipo en cada partido, porque prácticamente un técnico más. No, bueno, técnico no, pero sí, me toca estar afuera y traté de aportar lo mío, alentar a mis compañeros y sumar del lugar que me tocó. ¿Cómo lo viviste? ¿Pensaron que en algún momento se les iba este partido, considerando que ya estaban a punto de empatar? A ver, fueron sensaciones que iban cambiando constantemente, porque bueno, una vez ya sabíamos el resultado allá, nosotros no podíamos empatar, después no podíamos ganar, entonces como que, claro, se iba sumando la tensión y como que terminó el partido nuestro, todavía no había terminado el otro, o sea, como que no, nunca podías descargar esa tensión que se había generado, pero por suerte, una locura, o sea, una alegría enorme. ¿Cuáles son las palabras para la gente que la verdad que nunca perdió la fe? Llegó hasta Quillota, llegó hasta Arica, sí. La verdad que, es más, lo hablamos en el camarín antes de salir a cancha, que esperábamos tal vez un estadio no tan lleno y con la gente como un poco más hostil, ¿no? Pero es como que eso nos generó también una tranquilidad muy grande y en momentos en que por ahí ya las piernas no daban más, la gente se iba apoyando, entonces yo creo que hoy fue fundamental la gente de Católica, entonces muy agradecido. Franco, tienes una gran trayectoria tanto en el fútbol argentino, llegas acá a la Universidad Católica, ¿era lo que faltaba quizás para terminar tu carrera y también de alguna forma con este club que tanto te había costado? Luego eras titular, tú lo quitabas a Christopher, pero me imagino que en cierta medida fuera de la cancha tú eras un líder. Sí, a ver, no estoy terminando mi carrera, todavía me quedan 3 o 4 años para jugar tranquilo, entonces sí era un momento como para cerrar una etapa en la que el club había hecho las cosas muy bien durante mucho tiempo, que obviamente el fútbol se basa en resultados y si los resultados no se dan, parece que está todo mal hecho y no es así. Entonces, también eso creo que hay que destacarlo y no olvidarse de la gente que trabaja en el club, que durante muchos años vino haciendo las cosas muy bien y por razones del fútbol y circunstancias no se podía coronar, pero hoy creo que se lo merecen y esto también es tan importante como la gente que hoy nos apoyó, es la gente que trabaja en el club. ¿Siente que el fin de tu misión acá en Católica, después de que te tocó jugar, ahora fuiste casi un ayudante técnico en muchos partidos, transmitiste a tus compañeros, eran muchos jóvenes, como te tocó muchas etapas de tu carrera, ver jóvenes en River, ver en otro lado, y día con la experiencia, ayudaste en esa parte? ¿Sientes que es la misión que quedó cumplida en la Católica ya? A ver, o sea, como te decía recién, yo no me estoy retirando ni mucho menos, o sea, no. Yo quiero seguir, quiero obviamente quiero seguir jugando, o sea, me siento bien y estoy como para seguir jugando y puedo jugar en cualquier club. Después se verá, creo que habrá tiempo para pensar y analizar, pero hoy por hoy no queda otra que disfrutar. ¿A quién se dedica el título, Franco? ¿Cómo? ¿A quién se dedica este título? Creo que lo dije recién, primero que todo, obviamente cada uno se lo dedicará a su familia. Creo que la gente que trabaja en el club es la que también sufre tanto más que los hinchas y obviamente a los hinchas, que la gente mañana no se trabaja, el lunes vaya al trabajo y haber ganado el título y puta, o sea, es una sensación hermosa. Entonces, somos unos privilegiados nosotros de poder haberle dado una alegría a la gente. ¿Qué se viene en lo personal, Franco? No lo sé, descansar.